campo de fútbol sala, de balonmano, ¿vale? ¿De qué va a tratar el juego? Hay dos trampolines, ¿vale? Y va a haber dos áreas. Una que es la línea verde, la altura de la línea verde, y otra que es el área normal, ¿vale? La línea marina. Y allí, en vez de línea verde, hay corno, ¿vale? Una línea de corno. Esta va a ser el área de devolución, en la cual no puede entrar nadie, ¿vale? Ni defensa ni ataque. Y aquí, en este otro área, que va de los 3 metros más o menos hasta la línea amarilla, solo puede entrar el ataque. La defensa puede estar, pero no puede ni robar balón, ni interceptar, ni nada, ¿vale? Ninguna acción de defensa. ¿Cómo se va a conseguir el punto? Dándole el balón al trampolín y que salga y no toque el área verde, ¿vale? Este área, el área pequeña. Eso sería el punto. Que tire el balón y bote fuera de este área. ¿Qué pasa? La defensa puede estar aquí, pero puede interceptar. Pero cuando el equipo que ataca tira, la defensa está ahí. Gana. Bueno, si la defensa antes de que bote la coge, no vale el punto, ¿vale? Y puede seguir atacando, ¿vale? La regla con el balón son las mismas que en el balón mano. Tres pasos, bote, ¿vale? Todos lo sabemos. Va a haber dos equipos, que ahora lo iré diciendo, que va a ser 1-2, 1-2, 1-2. ¿Qué más? Para marcar, mínimo hay que dar 6 pases, ¿vale? Entre el mismo equipo. Y ya está. Para robar balón solo se puede interceptar, ¿vale? Igual que en el balón mano. Pues ya, si el balón se queda ahí dentro, saca el equipo que defiende. Si no le da el trampolín, no sé que se va fuera por la línea de fondo, saca el equipo. Si le da el trampolín y no sale la línea verde, está junto a mí, porque está muy duro, ¿no? Claro. No tiene por qué salir. Tiene que salir de la área. O sea, si tú defiendes, claro. Te da igual. Si se queda ahí. Yo te he apoyado así. No, tiene que salir para afuera. Vale. Porque yo entonces. ¿Pongo otra allí, Carlos? ¿Pongo otra allí? Sí, por favor. Vale, ven, uno,